Buenas, buenas, buenas. ¡Continuamos! Bienvenidos todos los de la banda y todos los que están escuchando ahí en las diferentes plataformas digitales. Estrenándonos en YouTube. Okay. YouTube. Se está transmitiendo igual Facebook, Instagram, todos. No, de Facebook pueden accesar al link, ¿verdad? Accesar al link. Se vayan al Facebook de los de siempre. Díganle a todos sus amigos que vayan al Facebook de los de siempre. Ahí va a estar el link. El link que va para YouTube. Okay, aquí estamos conectados. La siguiente rolita. Haz de cuenta que los van a teletransportar para acá a la página de los YouTube. De YouTube. Ahí vamos a estar. Así que. El YouTube. Fíjate cómo se conecta la gente ya con un botón. Uy, fíjate. Qué hermosura. ¡Vámonos! We'll be right back.
Querido público, conocedor del rock and roll, como todos los viernes, no nos fuimos vivos este viernes, la verdad. Tuvimos que rock and rollear, pero sí pedimos disculpas que el otro viernes no pudimos estar aquí presente, pero ya saben que a veces, ya es que pasan cosas pues que nos impiden estar aquí unidos rock and rollando. Ay, me cansó esta rolita, qué buena rolota esa de Maná, yo siento que es una de las mejores rolas que ha hecho últimamente. Agüítese quien se agüite, pero yo soy fan de Maná, la neta. Yo pero no. Rolotota. Así que, hey, compártanos. Ya ves que traemos esta patada nueva de andar ahí moviéndonos. Andamos como los caníbales, ¿no? Que andaban de arriba y para abajo. Así que, pero vamos a ver a dónde qué onda con YouTube. Es la misma esencia, pero si se van a todas las páginas de los de siempre, niños, ahí tienen el link para compartir, entonces ahí copéenlo, compártanlo en WhatsApp, en Messenger, en no sé, donde lo quieran, copien el link y ya llegarán aquí directamente, como dije hace rato, se van a teletransportar. Ajá, así, ese mero. Se van a teletransportar. Ustedes ya saben lo que me refiero, ¿no? Oye, hace ratito me salió bien clarito, güey, ¿cómo era? Teletransportarse, güey, para acá YouTube directamente. Así que manden saludos, ahí dejen sus comentarios, por favor. Continuamos con más Rockens. ¡Oh! Vamos a coverear esta rola, ¿verdad, Mario? Vamos a coverear esta rola. A ver si no nos la tumban los. Sí, a ver si no nos la tumba el bolas, güey. Yo ya pedí permiso, güey. Ya me mandaron rolita, sus depósitos. Sí, esta rolita es de una banda aquí local, fíjense, de San Luis, Arizona. Me voy a tomar la libertad de decir, ¿verdad? Es una banda aquí de San Luis, Arizona, que se llama The International Mighty Mushroom. Los conocemos también como Team. Sí, y haz de cuenta que es una canción que la vamos a coverear nosotros los de siempre, que se llama la canción Smile. Bola, no nos vayas a reportar, Bola, ahí que ya es que eres el composer ahí. Pues tienen para las 10 de la noche para hacer sus depósitos de los copyrights. Es que hay que dedicársela ahí al jefazo, maestro, Taco Aguilera. Ah, no, es maestro, fan. Ya es que es fan de esa rola el maestro. Sale, maestro. ¡Sale, vampiro! Ah, no, eso ya pasó ahorita. It's alright to see you cry. It's all right. It's all right to see you smile once in a while. Too many feelings that you had to deal with. All you wanna do is cry.
Yes, it's alright to see you. Y dice. Y no se los olvide, es una bandilla aquí de San Luis, Arizona, de los Mighty Mushrooms se llaman ahí. Bueno, bueno, nomás no nos vayas. Ando de buenas hoy, no se las voy a hacer, de jamón. Así que continuamos. Oiga, ¿alguien le podría decir a mi hermana que estamos en YouTube en vez de aquí? Porque no puedo contestarle ahí, un par. O sea, me está invadiendo aquí de miles de mensajes, que si dónde andamos, pues qué bárbaro, ahí les encargo, ¿no? Pero bueno, una vez más, como les comento, querido público virtual, ahí váyanse a las páginas de Los de Siempre, y ahí está el link, de hecho, en Los de Siempre se van al bio de Los de Siempre, y ahí va a estar el link, ahí háganle clic, se vienen. Si se van a la página de Facebook de Los de Siempre, ahí va a estar el link también. Entonces ahí andan en todos lugares ahí. Pero ¿cómo vamos los comentarios ahí, Mayex? A ver. Ahorita todavía no miro comentarios. Güey, no manches, aquí sí se conectan, llevamos 5,000 gentes conectadas. Es wey. Todo. ¡Qué pedros! Daniel Carrillo, saludos, brother, de la bandota esta de los... Rabines, cómo no, saludos para los Rabines. Yajaira Peralta, dicen que el guitarrista, que si cómo se llama, dice. Ey. Está casado, Yajaira. Ahí te encargo. Claro. Así que para los... el tremendo Checo Arce. Saludos ahí para toda la banda. Dice nomás. Ah, mira, también el Leo Papo Neblina dejó un comentario. Ese le papo. Ese le papillos. ¿Qué va? Estás balconeando. Ya pónsela. Así que bueno, continuamos con más rock and roll. Y este temazo. Bola, habla tú. Ya ves que tú compusiste esta rola, güey. Bueno, co-escribí, ¿no? Bueno, algo de una banda ochentera muy importante que fue Alaska in a Ramal, cobereada por, que fue en los 2000 por Moenia, y es una versión más artesanal de parte de Los de Siempre, ¿no? Y dice más o menos así, vamos a esperar a que el Mario termine de mandar sus WhatsApp y hacer sus taxis. Y dice así. Atormentarse después.
sobreviviré, sé que podré, sobreviviré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? Fuiste tú el culpable, lo fui yo. Nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Tú ni nadie puede cambiarme, no. ¿Dónde está nuestro error sin solución? Fuiste tú el culpable, lo fui yo. Tú ni nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Y tú ni nadie puede salvarme, no. Ustedes, algo de Moenia, un cover de Alaska y Dinarama. Óyeme, cómo no, qué buen tema ese, la verdad. Se me hace que yo todavía ni nací, ya ves que todo el tiempo estas rolas me las vengo aprendiendo aquí, pues, porque no son de mi generación. Pues. En los clásicos del tío Abel. Ándale, por mencionar aquí. Continuamos entonces, ¿cómo andamos? Ya compartimos todos ahí, ya estamos ahí en el mismo canal, todo ahí. De hecho, ¿cómo se llama el canal donde estamos? No, ni me he dado cuenta. Se llama El Canal de la Mancha. ¿No? Se llama El Canal del Amor. Ufurus. ¿Ahí está el link? No, ahí está el link. Háganle clic ahí, hombre. Vamos a tener que hacer un tutorial, Mario. ¿Cómo la ves? Sí, ¿verdad? Voy a hacer un tutorial. Vamos a hacer un tutorial. Está. Sí, ¿cómo llegar a los corazones de los de siempre? Todas las cosas pequeñas, ¿no? Son los detallitos que, sí, cómo no. Que hay que cuidar. Pues, ¿qué dice mi mamá? No pasa nada, todo. Óyeme, pues, ¿qué tiene, hombre? Váyanse a la página de los pero de siempre. Pero no se quieren ir a la página, pues. Váyanse a la página de siempre. Ahí vamos a aparecer las cuatro caritas bien bonitas de nosotros. Y ahí le hacen clic, ahí es el link y tras, se le va. A ver si me sale. Se van a teletransportar aquí al canal de YouTube donde estamos aquí en vivo y en directo a todo color. Así que lléguenle a los links. Porfis, sí. Bueno, empezamos. Continuamos. El primer gusco. Sí, ándale. El primer. Claramente lo dijo el Félix, ¿cómo no? Andamos igual. El primer gusto culposo, yo sí confieso que es mi banda favorita de pop. ¿Cómo no? Algo de ¿cómo no? Bandita Cabá. Y dice algo más o menos Ancina. Entre los unicornios que son blancos y que brincan sin parar, hacia el lado más angosto de la calle. Mira arriba.
bailando con vestidos que van volando en un carruaje azul. Este castillo es el triste y tiene muy mal humor. Es un fuego enloquecido lo que da calor. Y la bruja es su vecina, tarde y noche un remedio buscará, porque el fuego no lo calma ni el ventilador. Podrá pasar mi vida con aquel que todo el mundo teme, y si me acerco hasta tocar su mano, me dice que es solo un ser humano. Oh, oh, oh. Imagínate a las sirenas en la luna. Oh, oh, oh. Empapando a las estrellas con pinturas. La calle de las sirenas, la calle de las sirenas, la calle de las sirenas, la calle de las sirenas. Cantando ahí en sus casas, la neta. No, déjate, ¿quién estaba haciendo la coreografía? ¿Cómo no? ¿Cómo era así? ¡Ay, las sirenas! ¡Sí! Estaba la directora de cámaras aquí. Ay, no le aplastaba las cámaras, pero ahí estaba dándole la dirección. ¡Ay, cómo eres, Mario! Óyeme, pues, ¿cómo no te va a contagiar esa rola? Vaya la temática, ¿no? Del ¿cómo se llama? La temática del tema ese, ¿no? La temática del tema. Está muy bonito, está muy suave ese viaje, ¿no? Qué curada haber estado componiendo esa canción en esos instantes, qué bárbaro. Pero bueno. Ay, Diosito, ¿qué onda? Ya compartimos ahí. Continuamos. Aquí en YouTube, en directo y a todo color. Así que, oye, pero se siente lo mismo en todas las redes sociales, ¿no? Es lo mismo. Es igual. Aquí es igual. Acá uno sí. Y acá. Es la misma gata, pero revolcada. Los grillitos, a todo lo que. Pero ya andamos. Pero si faltan los comentarios ahí, pues. Sí, no, ahí lo estábamos agarrando, lo estoy dejando que agarren aire ahí, ¿va? ¿Cuántos van ya más? Unos 5, ya llevamos 5,200, gentes. Okay, bueno. Está creciendo. Oye, estoy mirando aquí un mensaje de que hay 700,200 gentes esperando en el Facebook. O sea, para que veas lo irónico de la vida, ¿no? ¿Cómo la ves? Ay, querido público hermoso, la verdad, pero ya estamos allá. ¿Cómo dice la canción? No soy de aquí, ni soy de allá. Sí, así dice. Algo así dice la canción. Entonces nosotros vamos y venimos ya. ¿Cómo estamos navegando ya en todas las redes sociales, en todo el mundo virtual, ¿no? Así que bien. Pero ¿sabes qué voy a hacer, papo? ¿Qué, mijo? Voy a subirla al Facebook. ¿Al Facebook? Sí, sí. Cuando terminamos la vamos a subir al Facebook. Se puede. Al Facebook. Luego lo vamos a subir a MySpace también, por los que todavía... MySpace. Oye, acéptenme en el high five para que les pueda pasar el sí, el mira, Elenita Lara, teacher. Dice Frank que le manda saludos al Mayicos. Dice, saludos. Esos fans. Aquí está, maestro, saludos de toda la parte de familia de Peralta Ramírez, que es todo. Saludos. Mira, abuelas, el Isaac Martínez dijo. Pitchfuss. Sí. Dice Lina Madrigal. Lina, saludos. Y Vinet Muñoz, ahí andamos. Cuñiz, cuñiz, cuñiz. Vámonos. ¡Espérale! ¡Ah, este rolotón! Bola, presenta esta rola, güey. This song is dedicated to all the people. Ah, maestro.
que dedicarse. Esa rola se la dedico a mi carnal Daniel, porque la primera vez que la escuché era por su culpa. ¡Anda! Compró el disco y yo le dije, Daniel, ¿qué estás escuchando? ¿Qué es eso? Yo vi en Steve Vai. Sí, sí, sí. Ahí va dedicando. Danielillo, para ti esta rolita. Ese Dani, dice, para que luego te traigas el sac, no le hagas a loco, pa. Dale. Sale, pues. Qué hermosos esos días, ¿no? Qué bárbaro cuando me levantaba como a las 3 de la tarde, güey, ¿se acuerdan? Yo todavía. Qué chulada, ¿no? Te dormías a las 5 de la mañana. Sí, güey. No, cuando deja tú eso, güey, que uno chambeaba, no por decir, a las 8 de la mañana, güey. Y del antro llegabas a la chamba, no hay bronca. Bueno, a mí sí, bueno, me tocó esos días, ¿no? Llegabas del antro y luego te ahí nomás, ya hacías la media hora, güey, afuera, ¿no? Así, mirando hacia el horizonte para los acontecimientos de las horas anteriores. ¿Ah? Y ya, fresco, como lechuga. Vámonos, buenos días, cliente, ¿en qué le puedo ayudar? Bueno, yo sí me acuerdo, güey. Yo no sé ustedes, dan chis amargados ahí. Pero ahora. Pero ahorita, mijo, no me aviento. Pasan de las 10 de cinco, la noche. 5 días en el hospital. ¿Qué tocamos? Algo que me sepa. Ya sigue las rolitas acústicas, mijo. Ah. Avéntate un verbo ahí, Félix, para hacer cambio de. Ok, un verbo. To be. ¿Qué? ¿Yo no crees que yo cambio instrumento? Okay, bueno, igual. Un saludo para los que se alcanzaron a conectar de los 8,442 que están ya conectados. Y bien gacho, ¿eh? Igual, compartan ahí. No sean egoístas, pasen el link ahí a todos sus contactos. Y igual vamos a estar viéndonos aquí cada viernes como de costumbre ya. ¿Por qué me pueden hablar a mí si yo no sabo? Pues ya estamos. Pues ya qué va.
A ver, ¿cómo suena esto? Bueno, ahora sí, ya estamos aquí acomodados. Quiero un público conocedor virtual. Oye, ¿qué les iba a comentar? ¿Cómo andan ahí? ¿Cómo se están sintiendo en YouTube? Sí, si no, nos regresamos, como ustedes digan. Aquí el público manda, ¿eh? Quiero que sepan. Que quede claro. Sí. Nosotros andamos mirando la para que tengan la mejor experiencia, niños, ¿eh? Experiencia. La mejor experiencia en cuestiones de audio. Oye, ¿sabes qué? Se nos ha olvidado comentar, plebes. Haz de cuenta que está súper recomendable que se pongan audífonos, porque ahí van a escuchar más bien todas las frecuencias, bien, bien, bien nice. Pero de todos modos, ¿no? Si traen un celular acá bien chido, donde trae unos 18, ¿no? Acá unos graves bien curadas, pues ahí sigan escuchando, ¿no? Entonces, pero sí es súper recomendable que se pongan audífonos o ahí en su tele, ¿verdad? Para tener mejor experiencia en cuestiones de audio. Pero ¿sabes qué? Se mira más clarito, güey, en YouTube. Sí, se oye y se mira más clarito. Eso es indiscutible. Así que, pues ahí andamos, te digo, andamos pa' aquí, pa' allá, y a ver, para más que nada, para que tengan la mejor experiencia. Honestamente, estamos tratando de hacer esto lo más perfecto, ¿no?, que se pueda. Entonces, pero hablando de perfección, una vez más, como todos los viernes, manden un saludo, por favor, pongan aplausitos ahí digitales para este crew, que qué bárbaro, la verdad, no sé dónde lo sacaste, Mario. ¿Hiciste audiciones, güey? No, aquí vive. ¡Ah! Así que no, la verdad, güey, guacha. Aquí vive. Sí, sí, sí. A Marcia Hernández, la productora ahí de cámaras, y el tremendo José Cooks Reese de Multiple Arms Productions. Ahí, la verdad, thank you very much. Un aplauso para ellos. ¡Coro! Y tan seriecitos que se miran, va, güey. ¡Qué bárbaro! Mira. Así que continuamos ahora. Y tenemos como invitados en el estudio ahora. Ah, mijo. Hola, tú sí. Por favor, te voy a brindar el honor, mijo, porque si yo me pongo a presentar a esta persona, mijo. Voy a presentar a tres horas aquí. A mi rosca de reyes. ¡No más! ¡Qué bolas! ¡Félix! Carnalito, Abel López, gran baterista. ¡Vámonos, mijo! ¡Un aplauso, Elío! Así que es otro de los soldados de las grandes batallas del rock and roll. Neta local. Que sí, ¿no, güey? La verdad, si no es el Mario, es el Abel, ¿no, güey? Honestamente, sí. En el rock and roll, güey. O sea, ahí los dos todo el tiempo, una experiencia que qué bárbaro, un conocimiento. La verdad, son una biblioteca en las percusiones, en los tambores. En la las verdad. Persecuciones. Así es, en las persecuciones. Así que, Abelito López, aquí lo tenemos, el tremendo baterista de todos los tiempos aquí en vivo y a todo color. ¡Continuamos! ¿Qué sigue? ¿Cuál va a ser? ¡Sí! ¡Hola! ¿Qué tono? Ok. La verdad que si se saben este tema, que se oiga por todo el universo. Es más, que nos llegue hasta acá este tema cantado por ustedes, que hice así. I am waiting for your love. We are playing silly games. I am waiting for your love. Let me stand in the rain. Oh no, emotional, devotional. This greatest love, something there is in heaven. Sometimes I just can't hide. Why can't we live together now? Yeah. I am waiting for your love. We are playing silly games. I am waiting for your love. Let me stand in the rain. Why can't we live together? No. Yeah.
waiting for your love. I am waiting for your love. I am waiting for your love, 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 love. I am waiting for your love. I am waiting for your love. I am waiting for your love, 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 love. Wanna, no, no, no. Wanna, no, no, no. ¿Qué onda? ¿Cantaron algo de los Pericos ahí? ¿Cómo no? Qué bárbaro, qué buen tema esa. Yo me acuerdo que iba, se me hace que iba, no me acuerdo en qué escuela iba con esa canción. Así que, continuamos. A ver, ¿cómo andamos con los saludos? Mira, ya va llegando, mijo. Ya tenemos 5,300 gentes conectadas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver, nos quedamos. Mira nomás, Félix Manuel Espinosa. ¡Pato mío! ¡Pato mío! El Fufu, maestro le dice, Hyper Alta. Simón. Luis Sánchez, Luisito Sánchez. ¡Ey! Felicidades en su nuevo video, Luisillo, el grupo Vivel de San Luis Río, Colorado, Sonora, ¿cómo no? Chéquenlo, se escucha Luis bien, Sánchez. Padre. Y el video quedó bien, Vivel. Pero bien de primera. Saludos. Saludos. Luisillo. Felicidades. ¿Cómo no? Héctor Castillo del grupo Monocer. Selector. Pasen a... ¿Cómo se llama el nuevo tema, Cooks? Va a ser Ambiente. Ambiente va a salir, ¿va? Próximo mes. Chequen los Monocer ahí. Saludos, Héctor. ¿Quién es Selector? Sí. Mi conchita de... Oye. Pan están dulce, jugando, pues. Están jugando, es que son de moda ahorita. Así que, Bueno. Sí. Ir aquí, Omar Hernández, Omarcito. SL Omarcito, Moreno, Moreno. Saludos a mi carnal. Ahí está, mi hermana Cristina también. Espero andan, que esté conectada. Ey, ¿quién es Saludos Trend, a todos. Trend Room, Saludos, Trend Room. Saludos también. Saludos. ¿Cómo no? Sí. Quien quiese que fuese. Al Lobito de Arizona. También un saludo para Lobito de Arizona. Ahí está, saludos. David Acosta, saludos a todos. Oye, se va conectando la gente, güey. La gente está con el no que no capeaban, pues. Pues ya va aumentando. 5,300 ahí visibles. ¿Cómo no? También Palche que andaba ahí hace rato conectado. No sé si se conectó. Palche. Saludos. Serio, quiero que estés a mi lado esta vez. Voy a fumar mientras te espero. Voy a formar un espacio mejor. Run, 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 run away. Away. Run, 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 run away. Con tu cara hoy voy a pedir que nunca te vayas para escuchar más palabras de amor. Run, 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 run away. Thank you.
espacio mejor. Run, 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 run. Preciosa, conocedora del mundo virtual. Así que, una vez más, recuerden, váyanse a la página de Los de Siempre, háganle clic ahí al link y los van a traer directamente aquí al YouTube channel, aquí que estamos transmitiendo en vivo y en directo y a todo color. Así que, bien machín. Luego hay que averiguar, Mario, cómo nos podemos conectar en todo, ¿no? Pues va, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que andemos hasta allá en la NASA, güey. Ah, ya es que traen esa patada de andar arriba y para abajo. Ah. Imagínate hackear ahí. Chihuahua. Manda el mecánico por ahí. Pásamelo. Pásamelo. Ay, cabrón. Discúlpeme, chamaco, no vamos a compartir ese broma interna. Pero bien. Ay, raza, imagínate hackear, güey, la base acá y los de siempre. Rana, rana, güey, ahí en la piloto. Oye, güey, ¿qué está pasando? Pero bueno, continuamos con más ambiente. Esperemos que se la estén pasando de maravilla en sus casas con nosotros aquí. Pues con todas estas incoherencias aquí que andamos diciendo y todo el rollo, así que ya te estaría diciendo, ¿no? Pero bueno, así que dejen sus comentarios ahí, todo a ver qué onda. Ya le avisaron a mi hermana que andamos acá. Ah, porque mi hermana. Vamos, voy a llegar a la casa y va a estar cambiada la chapa. Sí. El bolo. Así que continuamos, dice. But I really want to know, my baby, ooh. But I really want to say, I can't define. Well, it's love that I need. Oh, my soul will love to wait till I get back. Find that high note from my own. That is gonna love one and all. I'll feel the break.
say that I got something for his focus. Well, I really want to know my baby. Ooh. But I really want to say, is there just one? We're back in our making. Oh, my soul will have to wait. Yeah, yeah, yeah. Ha! Thank you very much. Thank you very much, Kona. Thank you. Oye, qué buen tema. Es la primera vez en toda la historia de la rola que la escucho versión acústica, la verdad. Gracias, Ya con el, ya. Ay. No quería escucharte cuando llegara ahí con mi mamá. Pero bueno. No, güey, es que mi hermana, no, la han mirado enojada. No, yo sé que te va a mandar mensaje. ¿Qué te? Ya te la sabes. ¿Qué te crees? Pero te amo, hermana. Te amo. ¿Con qué le vamos a seguir, pues? Oye, ¿qué es esto, güey? ¿Por qué me estoy...? ¿La dije a quién? ¿Eh? Ok, ya. Sale, pues, sí, este tema. Fíjate que tenía rato que no lo tocábamos, ¿no, bola? Pero es un tema muy hermoso, la verdad que... ¡Epa! ¡Ay, cabrón! ¡Epa! ¡Ay! Ya no me voy a checar el coronavirus, el COVID-19. Oye, güey, en la casa no se les ha platicado. Ya ves que antes, pues, por cuestiones de principios morales, no estornudaba así. ¡Salud! No, salud. Ah, no, gracias, muy bien, salud. No, ahorita en mi cantón estornudan coronavirus y el Rona. Y puras de esas, güey, la gente ahorita. Todos le sacan chiste, güey, se burlan. Pero bueno, salud a todos, dice... Sé que no duele, huellas en la arena, tu huella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí, pero esa luna es mi condena, me paso en la mañana, aquí dos por la noche. Siga viendo tu...
tal vez de ti, tal vez de mí. Yo seguiré buscándole una explicación a esta canción. Tal vez mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma. ¡Qué buen tema! ¡Ay, me cansé! ¿Cómo se llama esa rolita? Caraluna, ¿no? Moonface. The Moonface. Sí. Sí, pues esta fue antes de que saliera el Facebook, ¿no? Algo así, ¿verdad? Oh, ok. Sí. ¿Cómo no? Bueno, continuamos con más ambiente. Ya saben, como de costumbre, nos aventamos unas rolitas acoustics bien suaves. Y dice... Ella... A ver, ¿cómo vamos con los comentarios? A ver. Oye. Oye, güey, guacha la cura, güey. Mi hermano no tenía YouTube, abrió uno, güey, para meterse, güey. Ahora sí, mira, Betsy. No hay excusas. Betsy. Y Betsy y todos los que nos están viendo en YouTube, háganse sí. Subscribe a la página porque aquí van a estar pasando ya los lives. Ok, so háganle click, subscribe ahí. Y lo que el otro que dicen, que la aplacen a la campanita para que les digan cuándo vamos a estar ahí posteando cosas nuevas. Subscribe and turn on your notifications. Like, share, subscribe, and turn on notifications. Saludos para Dagoberto López. La semana tocamos la de Triste Canción la otra vez para ti, Dago. No sé si la alcanzaste a escuchar. Y ni se conectó, te puedo postar lo que quieras. Por eso está ahí aferrado. Pero está grabado, Daguito. Ahí la grabamos. Sí. ¿Este aquí más está? Mira, Mayex, mandó saludos Puente Estudio, hijo. ¡Es todo para el Pancho! ¡Panchillo! No es por nada, pero yo miro ahí en San Luis un estudio de grabación que está trabajando 24 horas del día. Todo el tiempo lo miro trabajando mi amigo Pancho ahí con Puente Estudio. También ahí síganlo en las redes sociales, Puente Estudio. De hecho, el tremendo Pancho ahí en Puente Estudio hizo un tema de la canción que, por cierto, le tiene muchos views. Fue un exitazo, me gustó mucho. Nomás que no recuerdo qué tema es. Se llama Lado Oscuro. Lado Oscuro. Y la verdad, pues la calidad de audio ahí pasan a escucharlo y está de primera. Jarabe de Palo, estaba preguntando si era Jarabe. Sí, es de Jarabe de Palo. Hablando de, entonces ahí pasan a Puente Estudio y oye, está creciendo aquí el rancho, güey. Como no queriendo, ¿eh? Sí, ahí sí, como sería acá la escondidito del cotorreo, se está avanzando. Eso me gusta, eso me agrada. ¿Cómo no? Continuamos, ¿qué sigue, Félix? Pues hablando, como te digo, hablando de Jarabe de Palo, una canción también del recién fallecido Pau Donés, cantante de Jarabe de Palo que nos dejó este martes pasado. Oye, qué loco, güey, tenía rato peleando con el cáncer el vato, güey. Casi 5 años, pero pues igual. Pero duró bastante, güey. Hey. ¿De qué era? ¿De colon, no? Algo así. Es de colon. Y pues sí. Si no nos escucha, pues grita, ¿no? Pues sí. Hace día que te observo y he contado con los dedos cuántas veces me ha reído y una mano me ha valido.
Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro. Al juzgar por lo que veo, nada veo, nada bueno. De que tienes miedo a reír y a llorar luego, a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate ya y cuéntame, ya que estamos para eso. Pa' lo bueno, pa' lo malo, llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras todo el cuello. Y si no te escucho, grita, te tiendo la mano. Tú agarra todo el brazo y si quieres más, pues grita. 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 Era el mejor remedio cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo. Y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio, que no es cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello. Y si no te escucho, grita, te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo. Y si quieres más, pues grita. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello. Y si no te escucho, grita. Te tiendo la mano, tú me agarras todo el brazo. Y si quieres más, pues grita. Algo de Jarabe de Palo para ustedes. Yeah. Grita se llama este tema, la verdad. Pues ahí. Uno de mis favoritos. Pues saludos a toda la familia del cantante. Así que pronta resignación y continuamos con más rock and roll aquí en estos viernes virtuales. Que ahora ya nos movimos a YouTube. ¿Cómo se está mirando? ¿Qué? Dejen sus comentarios ahí con la experiencia de YouTube. Nosotros de plano sí, ayer hicimos una prueba ahí rapidín y pues se mira mejor, al parecer el audio también se escucha mejor, entonces pues como les comentamos estamos buscando la mejor manera de brindarles una buena experiencia, ¿no? Un buen sabor de boca. Y pues aquí aunque pase el COVID nosotros vamos a seguir aquí los viernes, ¿no? Pues qué tiene, ¿va? Y luego fíjate que los anfitriones aquí, ¿verdad, maestro? Están, fíjate que... buenos anfitriones, honestamente. Nos tratan muy bien. ¿Cómo la ven? Lo que es y lo que se merece. Ufurus. O sea, como que este güey ya contestó por compromiso, ¿no? Digo que. ¡Queremos rock! Promo ahí, 5-5-12. Ok, promo, 5-12. Aquí estamos en vivo y en directo en
Un poquito más fuerte porque casi no te escuchas, Mario. ¿Sí? Sí, hablo sí, más fuerte. Ok, bueno, ahí está. ¿Me escucho? Estamos transmitiendo en vivo desde Estudio 512 aquí en San Luis, Arizona. Síganos en las redes sociales, es Studio 512 Productions, está en Facebook y está en Instagram, ok, agréguenos ahí. También háganle like a esta página de YouTube, háganle subscribe para que les lleguen los videos estos que vamos a estar grabando y transmitiendo en vivo para ustedes todos los viernes. Y vienen otros grupos, vienen sorpresas, vienen otros grupos también a hacer sus lives aquí en 512 Studio. Pues ahí estamos. Saludos para los chicos. Yo quiero mandar saludos a los chicos del 512 que nos están viendo por ahí. A todos y cada uno de ellos, que espero que le estén pasando bien. Y ya muy pronto vamos a salir de gira otra vez ya. Mandaron unas noticias de unos estados que están abriendo y tienen ahí unas estrategias para hacer conciertos, ¿no? Giras hambrísticas. Giras hambrísticas. Chula. Chuleta. Chula. Uy, esas frecuencias, qué onda. Para que estoy en. ¿Se abrió? Sí, binaural beats, esos que están acá, una frecuencia acá, otra, y te ponen así como que te empiezan a sacar cosas. ¿Qué sigue por ahí, Bolis? Pues ya sigue la capirotada. La hora de la capirotada. La hora de la capirotada, ¿no? Es todo. Como de costumbre. Como decía algo del Tri de México y. The Doors, a ver si los puristas del rock and roll no nos crucifican ahí. Nos crucifican y. Pero pues igual es por fan. Por divertirnos un rato y salir de la rutina, ¿no? Y dice Encina. Rush el aire, que va a
your vow. Give up your vow. Same old city. Same old city. De ahora en adelante en YouTube directamente. Así que nos miramos el próximo viernes. Esperemos que no pase nada. Así que cuídense mucho. Piensen positivo. Ya ves que están pasando miles de cosas ahorita en el mundo. Así que cuidado. Saludos a todos. Félix Armenta en las voces. Martín Peralta en las guitarras. Mario Hernández en la bataca, su servidor Leo Papo Neblina en el bass, el maestro José Cooks Ruiz en las pantallas, productora Marcia Hernández y aquí directamente desde el estudio 512. Gracias, buenas noches. Bueno, nos faltó una más, mijo, con eso nos despedimos, algo del maestro Bobby Pulido. Seguiré.
Senkia.